And welcome to all. My name is Adriana Allen, and I'm here with you wearing two hats. One is as an academic based at the Development Planning Unit at University College London, and the other one is as an activist and president of the Habitat International Coalition. So before we start, some housekeeping. We have interpretation, Spanish-English interpretation in the room. So it is important that right from the beginning, you go to the little globe that says interpretation, which you will find at the bottom of your screen, and you select the language in which you want to follow. Some people will be speaking in English, some in Spanish, and that's absolutely fine. We want to have a flowing conversation. I hope that works. And if you have any problem with that, please let us know in the chat. Also a reminder to everyone, to all the speakers, and also to myself, to speak slowly as possible and clearly as possible, so that we make the life of Maria Jose Nieto, who is very kindly supporting us, as easy as possible. The next thing is to say that we are, as you notice, in a Zoom room, not in a webinar, which is fantastic. That means that we can really talk directly to each other, like if we were in the same room. So what I will ask you is to remember to keep your mics muted and only unmute them when you want to speak. There will be opportunities for debate and to listen to everyone. And also, if you can, please keep your cameras on all the time. So I think that's all in terms of the housekeeping. So we have now about 55 minutes and quite a lot planned. So let me just, I'm going to invite Julia just to share one slide. And I just want to say a few words, very few words about the meeting today. So what you will recognize in the slide that you can see are three critical pedagogues that have paved the road for much of the work that we do today. I'm talking about Paulo Freire, Bell Hooks, and Sandy Grande. And the conversation we are having today is very much connected with what the way in which they help us, they open the road to think about pedagogies in a very different way, to think about pedagogies as something that has not is not really referring to techniques or tactics of training or of capacity building, but in a nutshell, as a way of, as a practice of freedom, as Bell Hooks would say. So it is in the spirit of those principles that we want to approach this conversation for two reasons. One, or with two objectives in mind. One, because we think that it is really important to elevate the conversation in terms of what we do in terms of pedagogy. So again, stop treating them as methodologies by which we go about learning or teaching, to something far more radical, to something that is crucially connected with the formation, with the production of a collective and political agency. The second objective is also to reflect very much among a group of pedagogues on how is that critical pedagogies look now today in the 21st century as they are being practiced and reinvented and reapproached by pedagogues who are placed not necessarily in universities, sometimes my work with universities or from universities, but pedagogies that are very much placed form and practice through and with social movements, grassroots organizations and the like. So again, an invitation to further this conversation and to open it as well, to continue and to form a community of practice as critical pedagogues. So you might have seen four videos that have been available for a few weeks on the conference website. And I just want to say a few things about those videos.
those videos are part of a beautiful process that we had with many in the room today that took about 2 years, and it's an ongoing process. And it was a process of collective pedagogic reflection. So this was a process by which many member organizations of HIC, of the Habitat International Coalition, look at their own pedagogic practices, at their schools, as they're called in Latin America, schools of citizenship, schools of neighborhoods, schools of feminism, schools of radio, and the list goes on. And through that process, we tried to find with each other a way of telling those stories that went beyond the description of how the schools work, trying to get to the key principles and values. We assume, but we're not sure, you might have been able to watch the videos. We are going to make again the links available in the chat for you to watch them after the session, if you haven't been able to do so. But we thought that it was important to still bring some snippets, some very brief moments of those videos to kick off the discussion. So we are going to have two blocks for that purpose. On the first one, we are going to start with two videos. One was produced by Mariana Enet, who you can see right now on the screen. Mariana Enet is based at the University of Cordoba in Argentina, and she's an amazing pedagogue that has supported for years and provoked for years HIC and its community and many more to really take seriously the work of what means to be a pedagogue and what means to practice pedagogy as a practice of emancipation and freedom. So we're going to have those two videos, then Mariana, and then some space for discussion. While we watch at the first two videos and this first vlog, I invite you to think about particularly two aspects. One is the way in which the schools, or at least through the short clips that we're going to see, the long-term trajectories of these schools, yeah? And what do they tell us in terms of where we go in relation to the history from where we come? The second thing is to notice that these two videos are also very connected with the social production of habitat practices. And this is also very important. I will tell you more and share more about the second block later. But if we can, Julia, start with the first two videos, that would be great. They are just about 10 minutes in total, a bit less. Enjoy. Mi casa que se está cayendo. Y fuimos, hablé, a mí me hicieron ir como 4, 5, 6 veces. Cuando llueve, tengo que andar haciendo con los tallitos por todos lados, porque... O directamente se va afuera. Creo que mejor dormir afuera que adentro, porque se llueve todo. Y hasta cuando llueve bien, mandaron un pedazo de nylon nada más, y la casa se me llueve y se me está cayendo todo. La problemática del hábitat popular y derecho a la vivienda, ciudad y el territorio es un tema importante y grave para la realidad latinoamericana. Sin embargo, por un lado, grandes masas de la población no pueden acceder a un acompañamiento técnico independiente y, por otro, un porcentaje importante de profesionales que desearían aportar sus conocimientos no encuentran cómo hacerlo. En América Latina, México, Brasil o Lima, Perú, existen muros que separan dos ciudades, una autoproducida, sin arquitectos, precaria, que es escondida de la ciudad formal, del lujo y la opulencia. Para poder entender la dimensión del problema, en Brasil, el Instituto Datafolia y el Consejo de Arquitectura y Urbanismo realizaron una investigación que comprobó que solo un 15% de las obras realizadas por las familias habían accedido a un acompañamiento técnico. Y cuando se focalizó en las familias más pobres, solo pudieron acceder el 7%. Claramente, una formación inadecuada, clasista y elitista. ¿Por qué las familias no pueden acceder a los servicios profesionales? ¿Y por qué los profesionales del hábitat no intervienen?
He trabajado en programas de hábitat social y conocí algunos de los métodos de diseño participativo, pero no tenía herramientas para poder aplicarlos. En nuestra formación universitaria son temas marginales y, sin embargo, en la práctica de los arquitectos que queremos trabajar con proyectos integrales de hábitat, es esencial. ¿Cómo encontrar un profesional que entendiera los problemas de forma integral y humana? Sabíamos lo que queríamos, sabíamos cómo queríamos vivir, teníamos un sueño. ¿Cómo formarse y trabajar en problemáticas del hábitat, reconociendo diversos saberes? Un problema complejo que incluye distintas dimensiones, además de lo técnico. ¿Cómo formarse para ampliar nuestra percepción, generalmente fragmentada y sectorial desde las distintas profesiones? ¿Cómo romper los muros que separan la teorización de saberes privilegiados con las realidades y necesidades de los pueblos en sus territorios? ¿Cómo abrir los claustros universitarios a los pueblos, a distintos saberes, a saberes otros? Preguntarnos, ¿para qué y para quiénes nos estamos formando? El cooperativismo lo que me enseñó principalmente a tener conciencia, dignidad y ser solidario, la solidaridad. Esa ayuda que se hace para construir tu casa no se termina de por sí cuando llegaste y te instalaste en la cooperativa, sino que cuando construís tu casa y te instalás, y ahí empieza así el... como el nuevo capítulo, que es tu nueva casa construida por vos y con tus compañeros. Nosotros, o sea, construimos un lugar en el mundo, o sea, porque queremos vivir en este mundo, y a partir de la construcción de ese lugar nosotros emprendemos un proceso, o sea, que está basado en la emancipación de las personas. Es decir, el principio de todo es llegar a ese lugar en el mundo, a esa casa que es el centro donde la persona se catapulta, la persona puede pensar otra vida y la persona adquiere la capacidad de soñar y de pensarse a sí mismo como parte de un colectivo. La formación en FUCBAM originalmente, a mediados de los 80, se inscribió teórica y metodológicamente en la educación popular. Tiene una explicación en la medida de que el movimiento cooperativo había sido uno de los pilares de resistencia a la dictadura. Los primeros pasos que se dieron en educación estuvieron vinculados básicamente a una multiplicidad de proyectos de desarrollo comunitario que tenían las cooperativas. Entonces, la metodología abierta y participativa de la educación popular permitía la expresión de los vecinos, la expresión de las vecinas, y a su vez canalizaba todo aquel capital político adquirido durante la resistencia. El proceso tuvo ciertos cambios en la década del 90, cuando el Estado experimenta algunos cambios institucionales vinculados a la política de vivienda y empieza a consolidarse los programas de cooperativas, de construcción de cooperativas y del Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización. Y eso obliga a tener cursos de carácter más técnicos que se acercan más al concepto de aula que el de educación popular y que se realizaban básicamente en convenio con la academia, con la Facultad de Arquitectura, con la Facultad de Economía y Administración. El proceso se mantiene, es una combinación que resultó bastante virtuosa, es decir, uno no perdía el encanto, digamos, de la formación política, de la formación más de conciencia, más vinculada a la liberación del individuo y lo colectivo. Y por otro lado, o sea, hay un aprendizaje vinculado a lo que es una gestión de una obra, a lo que es el desarrollo de un proceso constructivo para personas que nunca en la vida habían formado parte de la industria, de la construcción o de la actividad de construcción.
Ya en el siglo XXI, o sea, teníamos un intenso trabajo en el marco de HIC, de la Coalición Internacional del Hábitat, en varios proyectos, o sea, donde fuimos aprendiendo a trabajar en sistemas de tableros, es decir, nosotros ahí lo que hicimos fue un proceso de reformulación de los planes formativos, hicimos como una especie de deconstrucción de los contenidos, o sea, llevando a unidades conceptuales mínimas, y con eso elaboramos un tablero de oferta educativa donde cada cooperativista, o sea, tenía la opción de organizar su currícula en función de una demanda bastante amplia de unidades temáticas que se realizaban con mucha profundidad en poco tiempo. Eso nos permitió profundizar, como decíamos, algunos temas, por ejemplo, la incorporación de sectores sociales mucho más vulnerables, es decir, o sea, con un acervo cultural bastante más limitado que el trabajador que tradicionalmente integraba las cooperativas, y eso nos llevó a tener programas específicos que tendían, por un lado, a tratar de hacer de la historia de Fugban una consigna, un estandarte, generar identidad en esos barrios. Yo creo que es algo que uno lleva interno, porque yo hace 35 años que tengo mi vivienda y no me olvido que hay otros que no tienen techo, que yo no lo tuve en su momento, ¿no? Creo firmemente que en la base de una persona. Un niño chico no tiene maldad, y si el padre le dice, bueno, vamos a ayudar a tal vecino porque le pasó tal cosa, el niño va a ayudar y va a crecer con esos valores de ayudar al vecino, al prójimo. Que lo aprendemos únicamente en el movimiento, estando dentro del movimiento. Lo poco o mucho que aprendí, lo aprendí dentro del movimiento, conversando con uno, con otro, y bueno, después, cuando en la federación, ni hablar. Que es la forma más natural, linda y rentable de avanzar, y que es la forma que más promueve valores de cómo convivir, y la que más tranquilidad te da. Muchas gracias. Veo que tenemos a muchos hispanoparlantes, así que en este bloque voy a continuar en español para dar la bienvenida nuevamente a Mariana. Mariana Enet, mil gracias por sumarte. Sabemos que en el medio de viajes, ¿sí? De Trotamundos. La palabra es tuya, tus reflexiones. Hola, muchísimas gracias Adriana, Julia y todo el equipo que nos apoyó. El mismo video fue un proceso pedagógico muy profundo en el cual aquellos que desarrollamos la tarea pedagógica, siempre de reflexión, acción, de investigación, desde las prácticas concretas, siempre diría que en el caso nuestro, nosotros utilizamos los recursos existentes por la red HIC, que aglutina organizaciones no gubernamentales, de base académica, y desde esos grupos y esos intereses se empezó a pensar en generar un proceso pedagógico interdisciplinario e intersectorial, entre todos, entre los distintos sectores, poder plasmar cuáles eran aquellos temas centrales y cómo desde las prácticas, pero reflexionándolas críticamente, se podía siempre volver a repensarlas, volver a mejorarlas, ¿no? En un proceso continuo de reflexión-acción. Ya llevamos unos 4 años en este proceso. Hemos logrado formar un equipo e integrar a muchas organizaciones con valiosos conocimientos de años, de distintos países iberoamericanos, y pretendemos seguir profundizando e investigando, pero también hemos incorporado profesores del sector popular, ¿no? Porque es importantísima estos saberes otros, co-construidos, correlacionados,
desde las prácticas concretas latinoamericanas y desde las prácticas de los sectores populares. Bueno, siempre basado en los derechos al hábitat, estos derechos integrales del hábitat, ¿no? O sea, no solo vivienda, tierra, sino el derecho a poder habitar, a poder expresarse. Y nos pareció que era sumamente importante la formación de jóvenes, no solo de la arquitectura, que es lo más conocido, o el trabajo social, sino justamente a todos aquellos profesionales que trabajan en el hábitat: geógrafos, ambientalistas, sociólogos, psicólogos sociales, sociólogos, etcétera. Podría enumerar, creo yo, casi todas las profesiones que tienen un contacto humano y social con estas necesidades del derecho a habitar de grandes sectores de la población, y no solo de la pobreza, sino el derecho a habitar con sustentabilidad, derecho a la comunalidad, ¿no? Me gustó, Adriana, cuando pusiste a los tres maestros pedagógicos, porque no hay proceso pedagógico real si no hay un pensamiento crítico, reflexivo, ligado a necesidades, a intereses, a derechos, para la libertad, para elegir cómo vivir, elegir esa forma de habitar que se refleja posteriormente en la resolución de diseños. En el caso nuestro, hemos avanzado, además de la interdisciplina y la transdisciplina, en la cual desde un proceso de análisis crítico, metodológico, métodos y técnicas, no solo de la arquitectura, sino de las distintas disciplinas, y cómo generar herramientas nuevas, herramientas otras, que no destruyan los procesos reales que ocurren en el territorio. Entonces, si tuviera que distinguir de este proceso, diría que son esos aspectos los centrales, y que hemos apostado a una universidad pública, abierta, en la cual hemos logrado cada vez más fortalecer redes de redes en este entramado de saberes otros, de esta construcción colectiva de saberes. Así que diría que estos son algunos de los elementos clave, y me quedo ahí para que, si quieren hacer preguntas o intercambiar con los otros compañeros sus interesantes propuestas pedagógicas. Muchísimas gracias, Mariana, y recomiendo a todos nuevamente que vean el video en su totalidad, en realidad los dos videos, esta cuestión de la enredarse, ¿no? De pensar la pedagogía como un camino, una manera de enredarse, es algo que está muy claramente planteado en lo que llamamos el video de Mariana, que es el que nos cuenta la historia y la trayectoria y cómo emerge el Diplomado de Diseño Participativo. Y en este enredarse hay un enredarse políticamente, un enredarse geográficamente, un enredarse en muchos niveles, pero también enredarse entre espacios de acción, entre espacios, como bien decía Mariana, que en algunos casos están todavía situados en la universidad, en los movimientos sociales, y empezar a romper esas fronteras. No sé si hay alguna pregunta, aprovechando que la tenemos a Mariana aquí, o algún comentario. No veo ninguna mano, pero invitados y bienvenidas y bienvenidos todos a simplemente prender el micrófono si tienen algún comentario o alguna pregunta antes de que pasemos al segundo bloque. Rodrigo. Hi, hello everyone. I'll speak in English because it's better than my Portuguese. So sorry for that, Spanish listeners. But I would just like to break the ice
commenting that I think it's so beautiful in the video, the image that Mariana shows us, how the wall that divides the city, it's also a wall that divides the technical and knowledge, and also the popular needs and knowledge as well. So I think it's a beautiful picture to have in mind how it's important to have critical pedagogies that break this wall, that takes out this wall. Just to comment that, because I think it's so beautiful image that has to stick in our minds. Many thanks, Rodrigo. I think that definitely there is a lot of knocking down walls, but also showing, and I think that this is very, very explicit as well in the second video, in the video produced by the comrades from the from FUCBAM, the Uruguayan Federation, Housing Federation. Federation of Housing Cooperatives, sorry, in which what you can see again is how pedagogies are reinvented again and again and again. And I think that again, when you have the opportunity to see that, there are three critical moments and reflections around a very long history. FUCBAM has 55 years of working with schools of cooperatives. Throughout these 55 years of using the school, as a platform, as a way of building that collective and political agency, they discovered many points in which the pedagogies and the schools have to change. And three that emerge very clearly in the video. One is, for instance, very much concerned with what happened when the housing cooperative started to be the home for people that didn't come necessarily with a political training of being part of a trade union and needed, for instance, to be introduced to why are we talking about the social function of housing or of land. A second important point, when the housing cooperatives also started to open to women and to the role of women as leaders, something that was prevented for decades for a number of reasons. And a third one, this effort to reach other generations, which is quite explicit in the part of the video that you saw, but again, there is much more to discover about that. No? How can then young people that grew up in cooperative in houses that were a housing that was the outcome of cooperatives and the cooperative movement become the movement in motion as they move and they form their own families? I'm going to propose now that we move to the second block. So again, the second block, we have, as I mentioned, another two videos, just short extracts from two videos. And the two things that we want to reflect upon, or at least to, you know, to invite to focus your attention in these two videos or the extracts selected that we are going to share, have to do, on the one hand, with the where are those, the question of where is that these critical, these popular pedagogies are practiced. And you will see, and we discover throughout the process, that in fact, the word is very important. How are pedagogies and this learning process taken out of the classroom as we know it into unexpected spaces? I'm not going to spoil what are these spaces, but some of those are bodies. A second question that is very clear in many of the pedagogies that we see being, you know, reinvented by many organizations working within the umbrella of HIC has to do with the issue of inclusion and inclusion in diversity. So the next two videos are, on the one hand, the first one is a video that was produced by Corporación Región from Colombia together with a collective of people with physical disabilities called Fuerza Incluyente. And the second video or extracts that we're going to see was produced by CICSA, Ciudades Feministas, Feminist Cities. And we have today with us Paola Blanes, who will be talking a bit more about the process. So without further ado, I'm going to, we're just going to watch. Enjoy. Guillermo, entonces, usted ha notado que de pronto, pues muchas personas, cuando ven una persona con discapacidad, tienen un trato a veces, digamos que no es como el más indicado, ¿cierto? Ajá.
Por ejemplo, esto de, ay, mira, este, ese inválido, sí. ¿Cierto? O este tullido, o el cojito, el mochito, ¿cierto? Esas palabras para uno, no sé, son como crueles, lo digo yo pues en, mi, en lo personal. Claro. Entonces, por ejemplo, una silla, una persona que está en silla de ruedas, es pues usuario de silla de ruedas, ¿cierto? Sí, no le paran, siguen derecho, porque como tienen que hacer la labor de bajarse, desarmar la silla, no, que la silla no me cabe, que voy a perder tiempo, entonces optan por seguir de largo. Exacto, pero entonces aquí yo le estoy explicando es como la, el trato, ¿cierto? Uh-huh. Que deben de tener como a cuando se van a referir a una persona con discapacidad, sí, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, pues en mi caso yo tengo una discapacidad física, ¿cierto? Ausencia de mis extremidades. Una persona de silla de ruedas, pues es una persona usuaria de silla de ruedas. El ciego, se le puede decir ciego, o de baja, pues, o de, perdón, de... Pérdida de visión. Pues es, la palabra es ciego o discapacidad visual, sí. ¿Cierto? Discapacidad visual, perdón. También está la discapacidad intelectual. Los de talla baja, que pues los que le dicen enanos, enano. ¿Cierto? Esa no sería, no es la manera indicada, sería de talla baja. Usted, tranquilo, puede abrir el cierre primero. Sí. Y en la parte de adelante, ahí está. Lo de, el de bien, me cierra, porfa, de mí. Y acá sí, hay un este adhesivo, claro, que usted va a poner en su taxi, porque ya usted hace parte de él, si está incluyendo. Muy bien. Muchas gracias. La apuesta pedagógica, precisamente por una ciudad incluyente, se detiene en la experiencia con ese otro, una experiencia cara a cara, mediadora, una experiencia en la cual no se profundiza para nada las relaciones de poder, por el contrario, y en este caso es contundente. Socialmente a las personas con discapacidad se les ha visto como menores, como que dan lástima, y en este caso cuando hacen esa pedagogía, por ejemplo con quien define el transporte urbano, esa pedagogía en la cual tienen tanto que aportarle para decirle, por ejemplo, qué significa nombrar con dignidad a las personas, pues viene de las personas con discapacidad en ese ejercicio de concienciación, que no es simplemente sensibilización. La concienciación es que las personas comprendan, que conozcan y que se hagan cargo de ese conocimiento, es decir, que empiecen a actuar distinto. Bueno, en el marco de todos los talleres que tuvimos, fuimos construyendo una agenda con nuestras propias necesidades, o sea, las necesidades de las mujeres y las disidencias. Construimos propuestas y también las necesidades que nos surgen en nosotros en la vida cotidiana. Nosotras proponemos acciones que promueven el fortalecimiento de los lazos comunitarios y los vínculos barriales, favoreciendo la construcción de identidades colectivas, encuentros y construcción de comunidades. Rescato sobre todo la predisposición de hacernos parte desde las voces, desde nuestras voces, no solamente planteando problemáticas, sino buscando soluciones, buscando alternativas para pensar la ciudad desde un punto de vista, desde nuestro propio punto de vista, sumamente importante para el armado también de, si se quiere, de políticas y de estrategias para seguir pensándonos y organizándonos en ese sentido. Algo que buscamos todo el tiempo en este proceso de trabajo es de animarnos a imaginar otras realidades posibles.
siempre tuvimos en el horizonte, hicimos varios ejercicios para poder darle lugar y que eso tenga margen, esto de imaginarnos la ciudad feminista en la que quisiéramos habitar, es de poder darle lugar a la potencia de la imaginación feminista, a la posibilidad de creer que es posible construir ciudades desde otros lugares más lindos, más justos, más habitables, más amorosos. Y ese fue como, esa fue también como la motivación. O sea, yo reflexionando me pongo que los talleres son súper necesarios para un poco olvidar nuestros, los roles que se nos imponen y bueno, hacer lo que nosotras queremos. O sea, que deseamos pasar un rato divertido con nuestras compañeras, que bueno, lo pasa genial. Nada, eso como, es un espacio re lindo. Muchas gracias, Julia. Voy a dar la palabra a Paola. Paola Blanes se está sumando desde Córdoba. Mil gracias, Paola, por estar con nosotros. Paola es miembro, la han visto en el video, la van a reconocer ahora, cuando si podemos tener su cámara. Paola es miembro del equipo de CICSA Ciudades Feministas en la ciudad de Córdoba, en Argentina, y también una pedagoga de sus escuelas de feminismo. Paola, tus reflexiones. Hola a todas, todos, todes. Un gusto. Muchísimas gracias, Adriana, Julia, por la invitación. Hola Mariana, estamos ahí coterráneas por acá. Acá hace mucho frío, como verán, estamos todas muy abrigadas. Para nosotras también, como decía Mariana al principio, ha sido como una oportunidad bien interesante de revisar el proceso y de revisarlo con las compañeras, hacer este video. Claramente hay mucho de lo que queríamos decir que en 10 minutos de video no se puede decir, pero tiene que ver también con esta lógica que usamos nosotras y que está dicho ahí en el video, de para avanzar, volver un poquito hacia atrás para volver a avanzar, y esa idea del rulo, nosotras lo manejamos así, que nos permite eso, retomar sobre lo construido, mirar para los costados, esto que aparece en todos los videos, ¿no? La de la dimensión colectiva en la producción de conocimientos, y la lógica de que el conocimiento no es acumulable en el sentido de que está ahí, sino que lo ponemos en acción, y lo ponemos en acción cuando construimos alternativas y cuando repensamos los lugares que habitamos desde lógicas que nos incluyan en todos los sentidos. Me parece que en eso hay mucho en común en todos los videos y en el accionar de HIC, me parece, en donde la lógica de la inclusión no es incorporar a quienes no están a algo que está predeterminado, sino a pensar en cómo construir lugares en donde todos, todas, todas estemos viviendo de la manera que queremos vivir, y eso habla de la redistribución de la riqueza, pero también de la redistribución de un montón de otras cargas. En el caso de las mujeres en particular, tiene que ver con distribuir las cargas de cuidados y con redistribuir y reconocer el aporte que hacemos las mujeres a la construcción social del hábitat, al sostenimiento de las economías de las ciudades, al sostenimiento de la vida en general, que muchas veces no está reconocido de tal manera, y que nosotras seguimos insistiendo que es importante ponerlo en el centro, que los espacios y los territorios en los que vivimos necesitamos construirlos desde una lógica que ponga el cuidado de la vida en el centro, porque eso no es solamente para nosotras, sino es para todas, todos, todes, y lo dicen en el video los y las compañeras de Colombia también. Cuando pensamos en inclusión, no estamos pensando en que nos incluyan a nosotras, estamos pensando en construir espacios donde toda la diversidad que somos esté contemplada, valorada y tenga lugar. Eso, así que nada, agradecer muchísimo la invitación,
Realmente no había mirado todos los videos, los vi el otro día y realmente me encantaron la forma de reconstruir que tienen también la historia de Córdoba, me parece reinteresante, y así también como alguien dijo que los iba a usar, nosotras también los vamos a seguir usando para seguir promoviendo los debates por acá, así que eso, invitarles también, aprovecho para, en la página de CICSA está la agenda esa que construimos en el proceso, que tiene cosas interesantes, y contarles también que estamos retomando el proceso con estas compañeras para avanzar en relación a las propuestas y demandas que ahí construimos, así que el próximo video seguramente va a ser de eso. Gracias. Perfecto, Paola, mil gracias, y si puedes, suma la página web de CICSA, ¿sí? Y si no, lo hacemos en un segundo, apenas tengo un minuto. Pero sí, otra organización impresionante y para seguir muy, muy de cerca. Rodrigo, quiero ahora dar la palabra a introducir a Rodrigo Faria Iacovini, and I'm going now to switch in English. Rodrigo is the coordinator of the pedagogic branch of Instituto Polis, Polis Institute in Brazil, based in Sao Paulo. Polis Institute has celebrated recently 35 years of existence, and it has a very long trajectory of what are called citizenship schools. So it is probably from that and from many other perspectives that Rodrigo will also share some reflection. Thank you. Thank you so much, Adriana, for the invitation to be here today. I think this session, this workshop is amazing, to have so many different people to think and to question how we can deconstruct pedagogies in order to build more collective and powerful political process. I think that's so beautiful to have all of you here today. And from the videos that we saw today, I wanted to raise one question that I think it's fundamental to think critical pedagogies, that is, they are deeply rooted in today's society. They are always very rooted in what's happening today on the ground, on the political process, on the social dimensions of the city. And we can see that in each one of these different videos and different stories that were told. And but at the same time that they are rooted in the today's society, they focus on the future as well. We have the foot on the ground, but the eyes on the future. And that's what turns everything so rich and powerful in those experiences, because they are always trying to change in order to adapt to today's context, but trying to build a new city, a new habitat, a new era for those societies. And doing this, while doing this, they have to think on ways in order to achieve this new society in the today's context. And I think it was brilliant, for instance, how Corporación Región used the taxi as a space for thinking the city. I think that's amazing, because here in Brazil, for instance, I'm going to have a parenthesis. We had a joke in the last national election, that every time that we were supposed, people who were middle class, okay, people, white people, middle class, when we were supposed to take buses or metro, we would take Uber's driver or taxis instead, because we were talking with the taxi and the urban people, the Uber drivers, in order to change their votes. And when I see that technology in Medellin experience, and I think, yeah, that was an educational process. And I didn't pay attention to that at the time in the last election, but now we are going to pay attention to that. So what's happening today that I can try to hack, to do differently in order to change? And I think we are always trying to see what's new to change our pedagogies. Here in the Polis Institute, we changed a lot during this past 2 years.
because the idea of having a huge part of our lives in our social media, it's also part of thinking how pedagogies have to intertwine also with social media. So if you listened to the music that we had in the opening of this workshop today, this music was brought to one of the courses that we have here in, we had here last year in Polis by a participant from, I think, Chile, I don't know for sure, but we had a collaborative playlist on Spotify. And I'm talking about tools and not principles or values, as Adriana mentioned in the beginning, because I think tools carry also principles and values. And when we are thinking about principles and values, we are always thinking also on tools and how they are open and how they are democratic or not. Spotify, for instance, is not democratic because you have to pay to have the full use of Spotify. But then we were trying to think, we can do that on YouTube, or we can do that on other platforms that are free and more engaging. And then we moved on to other technologies as well. But this is very important to talk about tools because, as the video from Sixa told us, girls just want to have fun. She said, like Cyndi Lauper said, more than 30 years ago, that you have to have a fun time when you're educating yourself and others. And this is why it's so important to be updated with what's happening today. And that's why it's important to think pedagogy as a transmedia process as well. Here in the biennial architecture display, I don't know how to say Bienal de Arquitetura in English, but in São Paulo, there is one project that I think it's amazing because it's a project that has an Instagram account that shows the inventory of all the things that our grandpas built. They were workers in civil construction and they built many things, but we don't know and we don't own that. But if we have an inventory about that and if people can collaborate to that, and we can show that the city is built by all of them and all of us, we can then change the city and the habitat and our rights to that. So this, I think, is also an example on how we can change pedagogy using that social media and other ways that are deeply connected with what's happening today. Because as Fuchtman told us, we have to reach also young audiences, and I'm outdated because I'm not on TikTok. So I'm old people. I have more than 30 years and I don't use TikTok, but we have to keep pace with them. And that's important to have in mind, I think. And this is something that the videos, I think, raised to me. Thank you, Adriana, again, for the invitation. No, thank you. Thank you, Rodrigo. We have a few. I know Annette wanted, had her hand up and then she had to leave. Really sorry about that. But we have still a few minutes for discussion, for any comments. And I saw Rikyu and later Sara having some questions and comments. So I invite you first, Rikyu, to unmute yourself if you want. I think that there was a question about for Paola about, well, I let you. Sure. I just wonder if you experience any, you know, resistance from men or other dominating groups in the society along the way. And so how did you counteract that? Gracias, Ricky, por la pregunta. Nosotras en Argentina estamos como del 2015 en adelante hubo como una visibilización muy masiva de las demandas de los feminismos. Entonces estamos en una época en donde es menos aceptado ese tipo de situaciones. Entonces ahora es como políticamente correcto abrazar la causa de los derechos de las mujeres. Entonces hay como más facilidad también para nosotras para explicitar mucho más nuestra agenda feminista y llevarla hacia adelante, incluso las compañeras en sus propias
organizaciones en los sectores populares donde quizás ahí, obviamente, en el día a día sí se sienten y se viven estas situaciones. Nosotras lo que hacemos es tratar de fortalecernos entre nosotras para tener más y mejores argumentos y estrategias para hacer de una manera constructiva con esas situaciones. Entonces ya el poder sentirse habilitada a poner una palabra cuando surgen esas situaciones como de... principalmente son de miedo, digamos, de miedo mucha en esta lógica de que si nosotras avanzamos es porque queremos dejar al resto afuera, o hay una lógica de que no se entiende y que da mucho miedo que las mujeres nos empoderemos en ese sentido, digamos, de que podamos decir sobre lo que queremos y cómo lo queremos, y más en un campo que ha sido tradicionalmente masculino, en el que los protagonismos han sido claramente masculinos, y en donde el sostener de las mujeres ha sido que muchas veces ha quedado relegado o ha sido puesto como, como algo que sabemos que es necesario, pero que no necesariamente está reconocido como tal. Y entonces esa ha sido nuestra estrategia, el de encontrar entre nosotras estrategias que nos fortalezcan y que nos permitan también avanzar más colectivamente entre nosotras, pero tener estrategias al interior de las organizaciones mixtas para poder presentar alternativas, tener mayores argumentos y sobre todo no desgastarnos y poder construir de manera que no se sienta que es antagónico nuestro reclamo con el de los reclamos generales de las organizaciones. Al final los objetivos son claramente similares. Nosotras vamos aportando una mirada específica que va un poquito más allá en relación a algunos temas, entonces eso es importante para nosotras. Pero es todo un tema, a nosotras nos viene siendo un poquito más fácil, como te digo, por el contexto que tenemos en Argentina. Muchas gracias, Paola. Me recuerdan que tenemos que tratar de hablar un poquito más despacio para que María José pueda apoyarnos con la interpretación. Perdón, María José. Está bien. Teníamos, Sara también hizo un par de comentarios. Sara, si quieres compartirlos directamente. Sara, I know you had a couple of comments on the chat. I just wonder if you're still with us and you want to express them directly. Yes, thank you. Am I audible? Perfect. It's slow. Thank you. Go slow. Thank you. Okay. So I just wanted to ask that, you know, Rodrigo mentioned, you know, social media. And I am someone who's just embarking on her in her research career, and I do look at how digital technologies, you know, impact development outcomes and how can they be instrumental in educational or what we call social change. So this workshop was really interesting because this is something I've just recently, you know, come across, and I find it very interesting. And I think it aligns with a lot of questions that I would like to have answered to. So from Rodrigo's discussion, I picked up this and I really want to know, do we have research going on that explores the role of social media and digital technologies in urban pedagogies? And if we do, what sort of approach do we take? Do we rely on the basic sentiment analysis thing, or do we have more sophisticated research methods? And what sort of impact have we found? I know that social media is a driving force. I can see that around me, coming from a developing country where Rodrigo mentioned TikTok. TikTok is, yes? Okay. Okay. All right. I'm sorry. So I can repeat the question, should I? I don't know if it was, otherwise I can summarize it. Yes, yeah? Shall I summarize it, Maria Jose, in Spanish? Okay. Sorry, it's only, I'm aware that we have 2 minutes and I want to, oh, definitely Rodrigo and others to also have a chance to come to you. The question was very in español. Rodrigo, tomaste, escuchaste bien la pregunta.
Yeah, you got it. So perhaps you can repeat it as you respond. And just to for everyone to notice, thank you, Catalina. Another colleague, Catalina Ortiz, is just sharing some resources on the chat on a beautiful project in which he has been involved on transmedia storytelling. Rodrigo, please. Well, I think the question revolves about the role of social media technology and how it informs critical pedagogies, and if they do, if there is research on that, if it it also uses other methodologies such as ethnography, etc. I know I was going actually to mention Catalina's work that she put on the chat. So I think it's a good reference. And there are other researchers as well that not only focus on social media, but civic urban media that are very important also, because it gives platform for self-reflection. And this process, these videos were self-reflection process that we saw today. And this is so important and powerful, not only to disseminate what we do, but to bring people together. And I say that when a participant of one of our courses, they took a line of what was said in the discussion and shared that in Instagram or in Twitter, it's a very powerful pedagogical moment, because the people listened what was said, took what thought it was important, and then actively shared with others and engaged in others' conversation. And that's very powerful today. So there are researchers on that. We can then exchange a little bit, because I don't want to take a lot of time that we have. Thank you so much, Rodrigo. I'm aware that we are hitting the limit of the session, but just a minute or less, just to close, not to finish, but to close somehow this conversation. Sara, on the question, I guess, and I see also, before I go for that, por favor, Mariana, veo tu mano. Hola, puedo hablar. Ah, bien. Era para complementar lo de Rodrigo y planteando que dentro del diplomado en diseño participativo, que obviamente el diseño participativo busca tanto esta reflexión crítica abductiva que le llamamos, para justamente desnaturalizar aquello que está instituido como si fuera lo lógico, ¿no? Entonces los aspectos de género, interculturalidad, sustentabilidad, son aspectos centrales en los cuales precisan de formas pedagógicas diferentes. Y dentro de eso hemos explorado toda una línea artística a través del desarrollo de cuentos sociourbanos que pueden ser aplicados en talleres. Grandes paneles artísticos con dibujos, con complementación de dibujos que se hacen, videos que unen los cuentos sociourbanos, que los han hecho todos los alumnos, van y los presentan y dan cómo lo insertan, digamos, cómo lo retrabajan con todos aquellos que participan de esos espacios de construcción colectiva del conocimiento crítico. Entonces, son todos elementos que nos sirven. Y lo otro que hemos incorporado mucho es desde la psicología ambiental, lo que se llama la escucha profunda y dibujos que nos permiten a veces expresar esos sentimientos, el saber escuchar al otro, el saber intercambiar. Y el otro aspecto muy interesante ha sido la radio. La radio siempre está presente en todos los sectores, es masiva, y el rol político, social y de construcción cultural, colectiva,
ayuda también ha sido fundamental y también hemos incorporado esos elementos, todos estos aspectos siempre ligados a prácticas, porque se nota cómo se adecua, cómo se vuelve a retrabajar. Obviamente es todo virtual el diplomado que nosotros llevamos a cabo y se van haciendo en distintas escalas, subgrupos que trabajan, presentaciones en plenario, invitación de personas que lo realizan. Y desde lo ambiental, por ejemplo, la importancia de la percepción, pero la percepción también, volvemos a decir, profunda, el andar, el tocar, el sentir, el percibir otras vidas, las múltiples vidas, lo que implica, todo eso se lleva a estos procesos de diseño, desde estos diseños otros, co-construidos, donde se rompe esa lógica que, vuelvo a lo primero que se habló Rodrigo, este límite entre el supuesto saber técnico que es inamovible y el saber popular. Entonces, estas técnicas, explorar por estas técnicas artísticas, el utilizar justamente estas redes virtuales nos permite poder avanzar en la co-construcción de lo que nosotros llamamos tecnologías sociales integrales de hábitat. Si no las transformamos, si no las co-construimos, destruimos justamente esa comunalidad y esa articulación real con esos espacios territoriales y culturales que son justamente sus fortales. Así que, bueno, quería nada más complementar lo que se venía charlando. Muchas gracias, Mariana. I know the organizers will be wanting us to close very quickly. It's a real pity, but again, we are in contact. And as I said before, this is very much, the intention of this meeting was very much to expand and to enlarge this community of practice as pedagogues. Just two things I want to highlight. One is definitely yes to the tools and the multiple tools. I see an important point raised by Paola in terms of thinking, okay, we need to watch the digital divide and obviously think about that very carefully, not to create another frontier of exclusion. But generally what I notice when we work with the different schools is that in fact, again and again and again, one finds the use of a repertoire that many call a toolbox. Yeah, so there are definitely tools. There are tools that are not used again as a technique, but very much with, you know, as a way of practicing a number of principles and values. And these tools are very important, and the variety of tools are very important in order to unlearn and relearn. And so there is always this feeling of like, how do we unlearn the ways in which we connect, we listen, we read, we watch, we see, and we don't see? And how do we relearn that? I was thinking about an example of comrades who are not here with us today, another organization from Argentina that during the pandemic, for instance, continue the work they do in terms of having schools of community lawyers, and they did that through WhatsApp. And in every week, in WhatsApp, they would share something to read, something to watch, something to listen. And their point was precisely that. We want to reach out. We want to reach each other. And we want to open all our senses for that possibility. I conclude just with one thing. Sarah, you were asking before, is this a sort of sentiment analysis or sentimental analysis? I wouldn't say so. I think that, you know, there is a lot of, we call this process an ethnographic pedagogy, in the sense that we were quite rigorous in looking, you know, but also we didn't shy away from the emotions, again, from all the senses that get engaged in the crafting of these pedagogies. What we see here again is these are pedagogies that change the way we know, we do, we are, we connect with others, we get merged with others, and we can imagine the future. I very much invite you to keep in touch. It was wonderful to have this session. Big, big thanks to
everyone, Rodrigo, Paola, Mariana, muchísimas gracias por sumarse. Muchas gracias también a Julia por toda la labor de apoyo y también a María José por ayudarnos a comunicarnos. Gracias. 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 Gracias.